Solamente bienvenidos a su programa favorito Movimiento Latino. Yo soy su servidor, Ricardo Castorena. Y yo soy Claudia Castro. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, muy buenos días. ¿Cómo estás tú, Ricardo? Pues yo todavía pensando en el día tan hermoso que tuvimos la semana pasada. Claro que sí, con Estrellita Cervantes, que Sí. de antemano muchísimas gracias a la familia Wizard y Wizard Productions. Qué bueno, qué bien nos trataron, ¿no? Me Sí. sentí, hasta pensé que era famoso. ¿Verdad? Pero luego cuando llegué a mi casa me acordé que no era. Pero Claro que sí. que nos trataron de maravilla, gracias a no solamente a ellos, pero a los grupos, los actores, los productores que nos trataron, pero súper bien. Todo. Muy buen servicio que nos dieron y los tacos, no se me olviden. Ah, esos tacos. No me acuerdo desafortunadamente de la gente, de cómo se llama la compañía, el negocio que tenía los tacos, pero gracias por los tacos, súper. Hasta nos dieron a escoger, ¿eh? ¿Verdad? Y de De todo, todo morocho, todo salsa y morocho. todo, bien rico. ¿Qué nos traes esta semana? Bueno, esta semana vamos a tener información de Be a Hero, Beat Cancer con un invitado especial que ya se Se darán me hace que cuenta. lo conozco, creo que lo ¿Crees? conozco, sí. A mí me cae muy bien, no sé a Sí, ti. ¿Sí? a lo mejor son familiares, no sé. Quizá. Igual y se parecen un poco, ya Un que lo poco, me mencionas. dijeron, me comentaron por ahí, me comentaron por ahí. Sí. ¿Y Oye, qué sí, más? bueno, no, me comentaron por ahí, Un un pajarito. pajarito que va a hacer una encuesta aquí en el centro de Fresno acerca de lo que piensa la gente de toda la construcción, los edificios, condominios que están Y que van a abrir básicamente. la calle en el Sí, próximo, claro. Y sí. eso es un cambio muy importante para el centro de Fresno. Queremos saber qué es lo que piensa la gente acerca de eso. Yo pienso que ese cambio va a estar muy bien y va a estar padre, pero no se pierdan la encuesta a ver qué nos dijo la Sí, gente. claro que sí. También recuerden que Fabiola, pues no nos podemos olvidar de nuestra compañera, que va a tener un chavo, pero canta súper bien, ¿eh? Muy Sí. talentoso el chavo, y tiene un grupo, pero no les voy a decir más. Creo que mejor Fabiola les explica acerca de él. Sí, Fabi siempre nos trae buena Sí. información también. Y por último, pues, ¿qué te parece el reportero favorito de la gente de Movimiento Latino? Edgar Olivera, claro, Edgar. no se me olvida, él es el favorito de todos. Sí, claro. Basado en la página de Facebook, Yo creo, ¿verdad? yo creo que sí, ¿no? Y yo le quiero dar gracias al coach, a Ramiro Terán de McLean High School, por darnos la entrevista antes del partido o la final entre Washington Union y McLean High School, ¿no? Desafortunadamente perdieron 2-1, pero mira, afortunadamente para esos dos equipos jugaron muy, muy bien. El partido, pensé que estaba hasta mirando un partido profesional, Es fíjate, que se porque ponen emocionantes, me muy imagino. emocionantes. Yo creo, lo que quiero, espero para los chavos es que les recuerden que muchas personas de la edad de ellos no tienen la oportunidad de vivir en ese momento de una final. Así que ganar o perder es, pues, importante, pero es más importante poder vivir en un momento de eso. Ojalá que ya se les, no sé si se les va a pasar el dolor muy pronto, pero gracias a ellos por dejarnos participar, Oye, ¿no? pero lo importante es que Sí. participaron porque cabe destacar que no todos nuestra juventud está haciendo deporte, especialmente en esos momentos, y qué mejor que estar en un partido y ya si estás desilusionado o algo, pero más adelante te vas a acordar que valió la pena. Sí, yo en lo personal pienso que creces más de perder que haces de ganar, ¿no? Y Eso pero sí. tú también me dijeron por ahí que fuiste a un partido de fútbol. Oye, yo me fui a ver a Madera High en Madera South, que fue un evento, pues, especial porque nunca dos high schools habían estado en competencia para irse a una final y pues también nos la pasamos súper padre por ahí. Lamentablemente tuvo que perder un equipo, pero los que ganaron estaban felices y los que perdieron pues igual y les enseñó algo, ¿no? Sí, felicidades a la ciudad de Madera, ¿no? Es muy interesante tener, Sí. solamente tiene dos Y cabe preparatorias, ¿no? destacar que mujeres. Sí, eso es Sí. creo que lo que quiero que sepa la gente que va a mirar el video, no sé si ya lo miraron en Facebook o lo van a mirar en el programa, pero el talento de las mujeres ha cambiado tanto en los últimos 20 años, En todos los en sentidos, todos ¿eh? los sentidos, ¿no? Tienen un talento, pero maravilloso. Ojalá la gente tenga unos minutos libres para poder mirar el video en Facebook. Así es que Facebook, Movimiento Latino Show. ¿Y qué tal si comenzamos con el programa? Hay que comenzar el programa.